Solo te cojo. Montillanos, nazarenos, romanos, contemplad con piedad y fervor a Jesús, el Cristo, el que tenía que padecer por nuestros pecados, en quien castigado, humillado y dejado, asoma tras su mirada perdida un gesto de compasión inundado de serena ternura. En él recae el insoportable peso de la liberación de todo ser humano. Ese es el hombre del que todos los montillanos, al recibir su bendición, nos reconocemos públicamente discípulos, el nazareno. Antes de la bendición con la que Jesús Nazareno nos transmite el don de su amor y de su misericordia, realizaremos una de las estaciones del Vía Crucis, donde viviremos nuestro particular encuentro con el Cristo, que será injustamente crucificado por permanecer fiel hasta las últimas consecuencias y cumplir así la voluntad de su Padre. Nos pide que abramos nuestro corazón al dolor de aquellos que nos rodean. En ellos encontraremos el reflejo de su amor inquebrantable. Y la centuria romana munda rendirá armas ante Jesús Nazareno, recordándonos a aquel centurión honrado y sincero que ante la cruz confesó públicamente: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Romanos, custodiar al Nazareno, velar su tristeza, su soledad. Confesad que es el auténtico rey, acompañadlo, protegedlo, porque estáis ante aquel ante quien toda rodilla se dobla. Thank you.